Amigos, amigas, bienvenidos al episodio 93 de los Time Pilots, videojuegos y más esta semana. Muchísimo de Tokyo Game Show. ¿Estás en un reportaje dice especial? Esto, está diciendo Rockstar que puedes hablar de Grand Theft Auto 6. Acaba. Ah, ¿tenemos permiso? ¿En este programa de todos? Vamos a hablar de eso. De GTA 6, nada más. Tokyo Game Show, dragones, anillos y más. Bienvenidos. Tacarizos. Tacarizos. Verguísima. Los Time Pilots. Pues querido amigo Lorenzo, no contentos con el regreso de Like a Dragon Ishin, ¿no? Casi, casi. Dos yakuzas más, papá. Dos yakuzas. Denme de comer, más, denme de comer. Yo todo lo que es el pinche yakuza, mientras más japoneses cacarizos, y no más está, pago dinero. No está donde, o sea. Don Yakuza ya ni está. Ya se fue a hacer su juego chino. Sega dejó claro que sigue, güey. ¿No? Sí, güey. Anunciaron. Más cacarizos para ti. Anunciaron dos juegos nuevos. Feudales. El primero, pues el Like a Dragon 8, que ya no se va a llamar Yakuza, ya se va a llevar Like a Dragon. Aquí, que es lo que significa realmente el título en japonés. Sí. Donde, güey, ya regresa Kiryu. ¿Kiryu? Con este peinado que le pusieron. Parece señora, tipo, tu tía, güey, en un baby shower. Sí, está horrible. ¿Por qué? Ese comentario estuvo fuera de lugar, ¿eh? Sí. Yo tengo una tía, esas tías de pelo plateado. Pelo plateado. ¿Qué culpa tienen las copetudo tías? Yo tengo una tía pelo plateado y lo vi y me dije, pero, me caí de la risa. ¿Por qué body shameas a los canos? No, eso sería pintado. Como... No, yo no canas, no. Peinado, no son canas, shaming. Está pintado de plateado. Shaming. Cano shaming. Está pintado de plateado. ¿Qué Luego tienes contra los para canosos? Saber de que están... Y no, te, si no es como tía de Baby Shower. La verdad es que digo, nos tenían acostumbrados a grandes peinados de Kiryu, ¿no? Como para que hubiera este corte de pelo. Ese es el único drama. De ahí en fuera, chingón, ¿no? Yo amo a Kiryu, güey, pero también me gusta mucho el pinche Ichiban. Entonces, sí. Los dos personajes, güey, vas a poder usar a los dos. Este, pues, es un RPG, literal. Un pinche RPG como el 7. Y también anunciaron un spin-off, que es el de Like a Dragon Gaiden, ¿se llama? Sí, se llama Gaiden, ¿no? Sí. Es un juego corto, no es un juego completo, digamos no así. Y este sí es de madrazos. Y es el que conecta la historia de Yakuza 6 con la del 8. Porque fíjate que sí, con Yakuza 6, que dice bien inteligente que Sega se moviera del nombre de Yakuza, ¿eh? Sí. Creo que Like a Dragon fue el que pegó, cabrón. Tiene sentido a largo plazo. Creo que Yakuza no lo podían tener. Es que está delicado, ¿no? El tema también de que se llame así. Yo creo que no querían vincularse con eso, por más que de eso se trate. O sea, creo que Ryoga Gotoku, pues es Like a Dragon, pues es un mucho mejor nombre del rebrandeo. Entonces todo bien por parte de Sega, se ve que traen buen ritmo, creo. Y pues el Gaiden, es esta historia, acaba el 6 y pues acaba el 6 y es Kiryu, pues se retira, ¿no? Como personaje. Uh-huh. Y entonces va a conectar cómo es que regresa al 8. Entonces sí está interesante, vas a la historia de Kiryu rumbo al 8. Spoilers, en el 7 sale, muy poquito, casi al final, con otro nombre, ¿no? Así como... Gracias dice, por yo no spoilearme soy, todo. Así, yo soy nada más un güey pendejo, ¿qué ¿no? era? Jorge, mi nombre es Jorge. Entonces sí, güey, vamos a tener dos yakuzas en 2023, bueno, la que Dragon, el Ishin y el Gaiden, y en 2024, pues el 8. Bien por Sega. Entonces, puta, qué maravilla, güey. Porque aparte salen al mismo tiempo ya. Sí, güey. Finalmente. Oye, dijeron que se está unificando el asunto, ¿no? Y por ahí dijeron que Judgment sale en PC. Hay un Collection, hay un Judgment Collection en Judgment camino, ¿no? Collection. Judgment. Que son grandes juegos. Judgment. Pinche Yagami. Pero yo soy feliz, mucho cacarizo. No, el Summit ese. El stream ese, ¿no? Güey, debería el internet archivar. O el sea, el que hubo salió. Hubo un stream, Yakuza wey. Direct, güey. Sí. Para anunciar todas y estas salieron cosas. Y salieron los actores. Verguísima. Pero con unos looks, güey. Verguísima, no, güeros. 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 Güeros oxigenados. Güeros de traje, cacarizos. Con zapato y sin calcetín. Verguísima. Oh,
japonés. Increíble. Sin calcetín y zapato blanco, ¿no? Y cacarizo. No, así, no, pero. Mames. Además, esos güeyes están verguísima, güey. No, 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 ese stream lo vale, lo vale. Y la vale. Pinche voz de todo cacarizo. Oye, que el cacarizo, el mayor, güey, quería ser el protagonista. Cacaroto, dénmelo, cacaroto. Dénmelo, dénmelo. No, dénmelo. Pero, felices de regresar, güey. Qué chingón, sí, güey. Buen stream. ¿Qué más? Sega, ¿qué hizo? Nada más, ¿verdad? Sonic Frontier. Sonic Frontier. Sonic Frontier se ve. Oye, que salió el Fantasy. Salió el Fantasy Star para PS5 y ni supe, güey. Ah, cabrón. Ya está, solo estaba para Xbox, pero ya está para Play 5, el Phantasy Star Online 2, Burst, no sé cómo chingo se llama. Ya sí. Salió, güey, para el Free to Play, salió para Play 5, güey, fíjate. La otra vez vi que alguien estaba jugando, dije, cabrón, ya salió. Estaba, ya estaba desde antes en Play 4 y en el pero en Xbox Japón, One, ¿no? En Japón, güey. En América solo estaba para Xbox y ahorita ya está en América el de Play 5, güey. Estaba en Game Pass, ¿no? De hecho, casi. Estaba en Game Pass, es que es Free to Play, güey. Uh-huh. También con Konami quedamos emoji de payaso. O sea, ¿Qué anunció Konami? Nada más Suikoden, ¿no? Suikoden sí. Y ya, güey. Que digo, es mucha cosa. Qué bonito. O sea, no subestimen sí. A Suikoden. No, son buenas noticias también, pero pues no es lo que bueno, la banda está esperando. No anunciaron un pachinko. No anunciaron un pachinko, güey. Anda pero, llorando, wey. Lorenzo, ¿eh? Sí. No, me estoy limpiando el lente. ¿Por qué lloras, Renzo? Me estoy limpiando el lente. No, pero mínimo no anunciaron un pinche pachinko, entonces es ganancia. Sí. No, pero lo de Metal Gear, o sea, la neta es que probablemente... O sea, yo lo que sabía era que esa madre estaba todavía más lista que el de Suikoden, güey. Sí, el remake del 3, ¿no? Bueno, el... Sí. No, es un uno y dos, ¿no? De 1, 2 y 3 solos. Mm-hmm. Solitos. Y juntos. Como quieras, güey. Pero no revuelto. O sea, te los venden. O sea, lo que quieren es que estén en Steam los tres, güey. Ah, pero como la colección que había salido, güey. Ajá. El uno, quién sabe qué tratamiento le den, güey. Porque, pues, es un juego de Play 1, ¿no? Entonces puede irse... Tal vez es la versión de PC. No sé, güey. Eso haría imputar a mucha gente. Pero el tema es que anunciaron primero Suikoden y también sorprende ver que le echen 10 pesos a un desarrollo de un... Como remaster de juegos de Play 1, porque no es como la pura huevonada de nomás ponerlo, sino que también tiene chamba. Como cierto treatment ahí chido. Entonces, para los fans de los RPGs, sobre todo de Konami, creo que van a estar ahí contentos. Fue una de las cosas que más ruido hicieron de Tokyo Game Show, pero creo que lo que más sobresalió obviamente fue Street Fighter VI, ¿no? Sí, Capcom. Pues, ya anunciaron todos los personajes, ¿no? Se dejó ir, ¿no? Ahora sí. Digo, sí. Recordando ahí que el bonito, Monster, ¿no? Hunter Sunbreak ya salió, Lorenzo, por favor. La de Capcom favor, está recordando que a ver si lo juegas, ¿no? Ahí lo tengo instalado. Y oye, lo has puesto, y también ¿no? Pusieron esta madre de Exoprimal que le habíamos dicho que no la se fíjate la que mientras más lo veo, más digo, ay, güey, qué sabe Babylon's puede Fall. ¿Eh? Digo, Babylon's Fall no, nació muerto. No mames, Exoprimal es. Pero no culerísimo. Mames, tiene una madre ahí, ¿sabes qué? Es que como que jugaron con los fans, güey, poniéndole el pelo de Regina a una de las morras. Wey. ¿Quieren hacer Metal Gear ahí como? No, es Dino Crisis, ¿no? Como Dino. No, 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 pero como un Metal Gear en cuanto a. Están como los Diamond Dogs, pero según son los yo, Hammerheads. Los japoneses creen que eso es lo atractivo para los jóvenes y pues no los puedes culpar de. Sí. De estar intentando este tipo de. Pero me gusta, me gusta cuando. O sea, Capcom es como hit and miss cuando intenta cosas nuevas, ¿no? O sea, porque puedes tener el, por ejemplo, el Asura's Wrath y decir, güey, eso estuvo verguísima, ¿no? Eso vale la pena, quisiera sí, más pero de eso. Es más narrativo, ¿no? Ese, esa ¿no? madre más era CyberConnect 2, güey. Y luego tienes esta cosa Asura's que Wrath. Dices. Ah, entonces multiplayer según Capcom como que nunca acaba como no, Monster ¿no? Hunter, güey. O sea, Monster Hunter. O sea, sí, pero todas esas cosas que parecen como los Resident Evil. Porque los Resident Evil multiplayer no pegaron tanto. No tanto. Pero dinero los hacen, ¿por qué los hacen, güey? Pues no sé. Pues tendrán ahí su dinero, güey. Veo ahí que sale. Oye, en noticias de chinga tu madre. Ajá. Uh-huh. PlayStation VR 1, los juegos no van a ser compatibles puta con el VR. Puta madre, qué mamada, yo quiero. Tiene mucho sentido, güey. Y miren, les voy a decir por qué, güey. O sea, obviamente Hideaki Nishino cuando lo confirmó, pues son malas noticias, güey. Claro. Es una escupida, pero puedes entender que este nuevo VR no es como que dependa de una cámara como sensor, güey. No es como que dependa de PlayStation Move. A mí me sorprendería muchísimo si PlayStation no hiciera un relanzamiento
de muchos de estos juegos con una actualización o con lo que sea, lo lógico, para funcionar en el nuevo hardware. Sí. Es que es un nuevo hardware. Pero, güey, o sea, ¿cuál, el killer app del PSVR 2 cuál es ahorita? El de Horizon, ¿no? Ese sí, ahorita lo han anunciado. Y pues obviamente toda la gente da por hecho que Alyx va a estar ahí, güey. Sí, o sea, no mames, todo, sí, todos claro, damos, güey, damos por hecho que Alyx va a estar en lanzamiento casi casi. ¿Alyx la de Timbiriche? Alyx la de Timbiriche. Pero la tecnología que, con la que funcionan ya estos nuevos VR tiene que ver con que en el visor ya tiene como estas cuatro cámaras de posición para que tú también tengas una ventanita a la realidad sin estar completamente como aislado y no te caigas como Derbez, güey. Entonces, el tema del PlayStation VR 2 es que tiene sentido que no sea compatible, pero si Astrobot tiene una versión para PlayStation VR 2, me emputo y agarramos. Va a salir Astrobot 2, güey. Astrobot 2, de seguro. Yo digo que va a salir como Astrobot expandido con nuevo contenido, pero el mismo juego. Si eres PlayStation y no aprovechas lo de Derbez, siento que va a haber ahí una falla, güey, ¿no? Un glitch en el desmadre. Yo no me creo ese pedo, pero bueno, estaba raro porque está muy amarillista. Llegué al hospital y mucha gente me dijo, no saben cuánto se caen con realidad virtual. Suena a tío católico, güey, diciendo, la realidad virtual es del diablo. ¿Qué estará jugando, güey? Genuinamente. Te mamó, güey. Estás moteada, directora. ¿Qué pudo haber estado jugando como para caerse así? O sea, ¿qué estaba jugando? Hay una madre que se llama Richie Planck's Experience, que supongo que es el juego que es este de la tablita y de que estás en una como tabla caminando arriba de unos edificios y hay mucha gente, sobre todo el boomer, hay muchos videos en internet. Oye, wey, respétame. Tú no eres boomer. Directora, no eres boomer. Que se ponen el VR, wey, y lo que pasan es que llegan a un punto donde confunden la puta realidad, güey. Y es banda que brinca hacia las teles. Ustedes han visto mil videos de esas cosas. Güey, pero no manches, o sea. Es banda que se va. La realidad virtual a veces, pues ya, por ejemplo, en un Oculus 2 o en un Meta Quest 2, pues también ya es como muy real, güey, ¿no? Sí, yo solo le pego a gente pones un sin boomer querer, y se vuelan los. Tal vez estaba cabeza, jugando, güey, en el como nivel medio de su casa y cerca de unas escaleras, cayó al lado de una escalera, sí, sí, pues sí. No, necesita construir un VR room para esa clase de actividades, pero sí, muchas impresiones, ¿no? Acaban de salir cosas del PSVR 2, ¿no? De, por supuesto, qué onda, si es ergonómico, el plástico, el asunto, ¿no? Entonces están llegando. No he querido leer nada, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Que sí está bueno? Sí. Pues sí, muy como los audífonos, que aguanta bastante, ¿no? Que tiene como los cauchecitos, ¿no? Es mucho más cómodo, ¿no? No tiene audio, eso está raro. ¿Si no tiene audio? Súper raro, güey. No tiene audio, güey. Se me hace todavía extraño. No puedes conectarle audífonos como el primero, así en el... No sé, supongo que te van a vender unos exactamente compatibles para su uso. Es que sí, yo pensaría pero que... Pero no tiene... güey, un MetaQuest tiene audio aquí como... Aunque sea culerillo, nunca lo vas a usar, güey. Pero es ellos están contando con que tú vas a usar tu home theater, güey. ¡Ay, no! ¿Cómo crees? O tu tele para escucharlo. O te quedan bien los Pulse 3D, güey. Yo siento, o sea, que no lo armaron pensando en los Pulse, güey. Se me hace que falta ahí, que ahí hay un error. Pero así lo mostraron a esta gente que les mostraron. Te ponían los Pulse y ya traías toda la cabeza como cubierta. A la verga, pues es que sí tiene todo este desmadre de plástico como acá. Es que, güey, es que el Pulse, o sea, te aíslas bien cabrón y si tiembla no vas a escuchar nada. No. Ya de un uso rudo, como los que les he estado dando. Lo que está chido es... Son buenos audífonos. Miedo, ¿eh? Lo del pedo háptico en los controles, por ejemplo, hay uno de los nuevos mandos de Valve que tienen los dedos, pueden sentir si esto está cerrado, si este está cerrado, si este, y aparte tienen como un botón, perdón que haga esa seña, sí, y el gatillo, güey. Entonces, lo que está perro es que el control siente cuál de tus dedos está como agarrando en garrita, así el... Pero el tema es que no es tan preciso porque dicen que se siente como cansado traerlo todo el tiempo, o sea... Porque como que lo tienes que traer como garrita si es que quieres, sí, que esté sosteniendo algo, güey, ¿no? ¿Han dicho cuánto va a costar? Quina, creo, ¿no? A la madre. ¿500? Ah,
yo digo que 600. ¿600? Y está raro, porque les voy a decir algo, un MetaQuest vale $200. Sí, sí, o sea, sí, $500 sí, sí. Está fuera de control. Es digo, porque Facebook pierde lana de cada MetaQuest que está vendiendo, güey, pero... O sea, 350 sería lo justo. Sí, son varios caminos. Hay mucha gente haciendo mucho experimento, ¿no? Mucha empresa. No podemos confirmar lo de los 500, ¿eh? Tal vez sí, son 400. Sí, no crean que tiene precio. Esperemos que no, porque... Güey, pero si le subieron de precio al Play, güey, no lo van a... No se van a tocar el corazón. Hijos de la verga, güey. Ouch, no se van a tocar el corazón. Y Nintendo nomás así bañándose en billetes, güey. Y Xbox también, ¿no? Los dos... En la gran postura. Esa es como. Es una bola fácil. Fue una bola muy fácil, ¿no? Como de subes precios, nosotros no vamos a subir, ¿no? Hasta pareciera que quisiera perder, cabrón. Esa es como la actitud de Play, ¿no? Últimamente, como. Como, no sé, güey. Meten gol, fallan el gol. ¿Qué tal si no compito, güey? Sí. Afortunadamente hacen buenos videojuegos, entonces con eso a mí me tienen, güey. Sí, con God of War ahorita yo creo que todo el mundo va a estar muy contento. Creo que sus videojuegos valen la pena comprar, como consumir sus exclusivas, ¿no? Creo que es como y también, algo que siempre ha valido la pena, creo. En su experiencia, pues sí, el Play 5, todo su desmadre de user interface está mucho más chingón que el Xbox. Xbox necesita una manita que tengo entendido que ya viene el año que sigue. Ya puedes usar tu Xbox, ya puedes usar tus discos sin estar conectado al internet, güey. Vaya, se nos quita la doctrina Matrix finalmente de nuestros... Ya podemos coleccionar juegos de Xbox, güey. Gracias. Finalmente ya sirven para algo, güey. Un saludo a Don Matrix. Lo que falta, güey, es que los Xbox que vengan en una caja cuando tú lo compres pueda funcionar tu Xbox sin conectarlo a internet nunca, güey. Eso va a estar interesante, pero bueno. A ver cuándo lo hacen. No me imagino creo que lo van a ir sacando con actualizaciones. PlayStation sí lo hace, güey. O sea, tú puedes. Más hubo un Tokyo Game Show. Nada más, ¿verdad? Nada. Bueno, hubo. Pues sí, pues Capcom es el que traía la bola, ¿no? Sí, lo de Resident Evil ya viene en camino. La expansión esta de los Winters, ¿no? Que si el modo tercera persona. El DLC este de la hija de Ethan Winters. Con el que andas. Jugando, Mercenaries, ¿no? Que fíjate que hay algo interesante, digo, yo sé que están todas las cloud versions que van a salir en Switch y demás, pero el remake de Resident Evil 4, güey, también va a salir en Play 4, güey. Ese es como sí, el... dicho que no, cabrón. Dices, ok, ¿no? Dijeron, no podemos perdernos de esa base instalada. No seríamos Capcom si no estuviéramos viendo el ojo ahí. En el balón, ¿no? Casi. Muy eficientes, ¿no? Para esos tres juegos, ¿no? Para 2, 3 y 4. ¿Cómo le han sacado jugo, güey? ¿Cómo? Falta código Verónica, coño. Sí, güey. Yo, creo que ya yo digo que van a ser primero el 1, pero quién sabe. Sí, cabrón. Pero código Verónica y, con los Ashford. Pues, todo lo de Street Fighter, ¿no? Que sí, ya hicieron el reveal completo de personajes. Se me hace bien culero eso de lo de la... ¿El Hob ese? Eso del Hob ese se ve hace piterísimo. Se ve horrible, güey. Se ve como qué? Que en un año, güey, lo van a soltar y nadie le va a gustar. Porque, güey, o sea, eso lo hace NBA 2K, güey. Sí. Y está bien culero. Y todos los años está peor de culero, güey. Y se te pone este Hob en el NBA 2K, güey. Es lo mismo y está culero, güey. Entonces, sí. O sea, y es NBA 2K, güey, que tienen mucha más experiencia en línea que Capcom, cabrón. Uh-huh. Y de repente, o sea, y ahí falla y se claguea y se ve culerísimo. Ahora no me quiero imaginar aquí. Y eso de que haces los poderes en la ciudad, así como de neta, vato. Yo solo quiero sentarme a agarrarme chingazos, ¿no? Llevar con un pinche mono feo, güey, sentarme en una maquinita y a virtual y ponerme a jugar. No, güey, solo un lobby y vámonos, cabrón. Sí, esperarías, o sea, que fueran más prácticos, ¿no? Sí, no sé, güey. O sea, yo lo voy a jugar. Sabe, como que es la experiencia de Mikado, ¿no? Sí, como que el videojuego dentro del videojuego no siempre está chido. Güey, la mayoría de la gente que lo va a jugar en su pinche vida han ido a unas arcades, güey, además. Sí, cabrón. Se sigue como. Por ejemplo, a mí me sorprende lo del futuro, que se siente cosas como Splatoon 3 en tema de matchmaking. O sea, porque, o sea, perdón, es Nintendo y tener un matchmaking en el que puedas, mientras está buscando el juego, disparar o entrenar o lo que sea, pues es algo que antes tenías que estar viendo menús, güey, esperando. Pero sí, el Smash lo hacía, ¿no? Para Nintendo es excelente, güey. Para Nintendo sí es un gran lástima que tiene muchos pedos de que te desconecta de gente que como que cuitea.
Ah. Entonces, si alguien cuitea, te dice, güey, perdón, la conexión, quién sabe qué. Pero no mames, es, o sea, penaliza a los otros con una derrota, pero pues. El rage quit o esa clase de desmadres de desconexiones, yo creo que es algo que todos los juegos están peleando como para resolver. ¿Sabes qué pasa? Mucho pendejo en Splatoon 3 no pinta su propia base, güey. Ah, o sea. Y se van corriendo, güey. Y es como banda que yo creo que le tienden la cama o no sé qué sea esa clase de idiotas, güey, que no. ¿Qué está pasando? No, es que está muy enojado de los compañeros que le han tocado en Splatoon 3, señora directora. Sucede. ¿Sucede en Splatoon 3 o no? Está perrísimo, güey. Bueno, está perrísimo. Splatoon 3 es la misma mamada, güey. Es que, güey. O sea, es el mismo juego del 2. Dame los libros de arte, dame los libros de arte ya. No, güey, es que como videojuego es un gran juguete, Splatoon 3, güey. O sea, es un muy buen feeling ese de andar aventando chorro, güey. Oye, Splatoon, le pinche Fortnite le robó a Splatoon. Él le hizo ahí el mismo. Sí. Yo voy a jugar los dos, güey. Sí. Ah, no, ahorita hablamos de eso. Mama Fortnite, güey. Ahorita hablamos de eso, sí, sí. Ayer sí. Ganamos 3 veces seguidas, increíble, güey. ¿Sí? Sí. Yo tengo como un mes, güey, sin jugar, cabrón. Supongo que es un buen momento para hablar de los sucesos del fin de semana, ¿no? Por supuesto, Fall Guys estrenó temporada. Ahí estuvimos, sí, en la Copa Kayako, disfrutando, sí, terriblemente. Espacial. Fortnite también estrenó temporada, ¿no? Y todo lo de Call of Duty. Buenos días, Next, amigazo, cabrón. Güey. Buenos días, amigas. Hubo detalles de Carlos Duty, güey. Hubo beta de Call of Duty, estuvimos jugando. Estuvimos jugando el beta de Carlos Duty. Bien. Bien. Bien, bien. O sea, me caga jugar betas. Bien. Porque luego no sirven cosas. Quiero jugar más cosas, quiero desbloquear más armas y está todo bloqueado. Entonces, bien. Van levantando el cabo. A mí jugar beta se me hace chambear de gratis, güey. Es Infinity War, ¿no? Esta madre. Es Infinity War, sí, claro. Entonces es calidad. Sí se siente bien el gameplay. Siente pesado los monos, eso está bien. Sí. No andas ahí volando y haciéndole la mamada. Creo que finalmente están. Siente bien. Van a unificar el control, ¿no? Porque normalmente. En la experiencia Call of Duty, güey, se juega diferente la campaña, se juega diferente el multiplayer y se jugaba, por supuesto, diferente Warzone. Entonces siento que este es el control que tenemos, es el que le aplica, yo creo que ahora a las tres experiencias que vienen en camino, güey, ¿no? Mucho mapa de México. Oye, hablando de franquicias México. De Microsoft, uh-huh, como Call of Duty, fíjense que Deadloop. Sí. Finalmente llegó a Game Pass con este nuevo contenido. Verguísima. Fíjate sin que... control de movimiento, ¿no? Sin tener estas como. Bueno, hubo conferencia de Xbox, güey, de Tokyo Game Show. Y ese es el highlight, güey. Es el highlight. ¿Qué juegos llegan a Game Pass? Deadloop llega a Game Pass, ¿no? Con algunas mejoras. ¿Cuánto fue? ¿Un año de exclusiva? Un año justo en octubre, sí señor, justo en octubre, un año. Entonces, eso significa que el otro también va a llegar, ¿no? El Tokyo... ¿El cómo se llamaba? Ghostwire Tokyo. Ghostwire Tokyo, sí. No, y más banda lo va a poder jugar, ¿no? Porque sí, no creo que haya... Le haya ido muy bien. Aparte, creo que... Qué chido que un título así, pues llegue a Game Pass, ¿no? Creo que es un gran juego y creo que mucha gente como que se lo perdió, no lo jugaron. Pues ganó juego del año, ¿no? Esa madre... Está muy perro. Deadloop ganó juego del año. Es un juego que a medida estuvo que avanza... como en los mejores del año, ¿no? Sí, estuvo, sí, estaba nominado. Está increíble, jueguenlo, la neta sí. Mayoras está... más. Está muy verga. Está bien, sí, está muy verga. Está muy, sí, es chingón, Mayoras. Wey. Sí, es un Mayoras, güey. Sí, sí lo vale, güey. Dead Rising. Ándale, güey. Me encantaría. Necesito un Dead Rising, Capcom. Eso Oye, es lo Tales que of quiero. Symphonia, ¿no? También va a salir ahí nomás, ahí rápido. Sí, el Assassin's Creed Odyssey ya está completito en Game Pass, güey. ¿Con los DLCs? Creo que sí, con los DLCs. O no sé si el juego de los vikingos, ¿no? No, Odyssey es el de los griegos. El de los griegos. Ah, ya. Sí. No, el otro es Valhalla. También hablando de franquicias de Microsoft, Overwatch 2, pues ya también. Ya sale, ¿no? En una semana. También, ¿no? Que se supone que es el mismo SKU, Lorenzo. Sí, y el otro que descontinuaron, tu Overwatch, ¿no? Tu Overwatch 1 simplemente va a ser el 2. ¿Se actualizó? Wey. ¿Se va a actualizar y listo? Uh-huh. Pues sí, ¿no? Está raro, pues eso, sí. ¿No? Está como. Pues Overwatch es como si servicio. Destiny 1. Es como si Destiny 1 uh-huh. hubiera sido el 2. Ándale.
Que de hecho puedes poner Destiny 1 y reírte muchísimo, güey. Sí, sigue jalando, güey. El otro día creo que fuimos a ver Vault of Glass, de hecho, güey, en el original, güey. Y sí fue algo, güey. O sea, al menos son dos juegos. Qué raro de Overwatch, güey, que sea una actualización, pues como de temporada, casi, casi, ¿no? Como ya llegó el 2, ¿no? Pinche Destiny se salvó de ahora sí que de pura chiripa, de no ser adquirido por Microsoft, güey. Sí, cabrón, y acabaron en las manos de Play, ¿no? Que también siento que es como su lugar ideal. Es un fuck you, así, güey, es un fuck you. Pero así, bueno, güey. Gratuito, güey, fuck you, no puedes comprar todo, güey, fuck you. O sea, no, últimamente es puro fuck you, güey. Van a poner a Bungie a hacer otra IP, güey. No, que claro. Que le den Killzone. Claro, güey, pero... No, le van a dar algo de Marvel. Pero llevamos semanas escuchando las quejas de que pues como Call of Duty va a ser de Xbox, que si se construyó en Play, ¿no? Ya en esta época moderna con las betas, con todo lo que ha estado saliendo. Entonces ha estado mucho fuck you, güey, ¿no? Como de, güey, te vas a quedar Call of Duty, ¿no? O sea, ¿qué más quieres? ¿No? ¿Qué voy a hacer yo? Pues era obvio, güey. Pues, comprar era Bungie, obvio, ¿no? Comprar Bungie, pues compra Bungie. Meanwhile, el pobre Halo Infinite. Meanwhile, el pobre Halo Infinite, güey, que el co-op... ¿Ya salió el co-op, güey, o no? Que no va a tener... Que no es la prioridad ahorita. No, pero eso lo vamos a jugar el co-op, ¿no? O sea... Creo que ¿cómo explícale? ¿Le explicas tú o yo? Explícale. No, tú. No se va a poder. Que no. Dijo no, mi mamá que siempre no, güey. Que estuvo bien chistoso porque tengo entendido que. No me dejaron. Hubo una prueba de co-op. Y puedes jugarlo todavía. ¿No? Pero simplemente no va a salir, tengo entendido. Güey. No va a salir el Couch Play. No va a salir el Couch Ajá, Play. Ajá, pero sí se va a jugar en línea, ¿no? En teoría. Ya no quieren hablar de eso. No les pregunto. Se acaba de ir Wolfkill, güey, ¿no? ¿O quién se acaba de ir? Se acaba de ir Bonnie Ross. Entonces, pinche drama, güey. Ahí el tema de Bonnie Ross, fíjate que está chingón, ¿no? Es raro, güey, porque yo creo que, o sea, te dicen que es un tema, pues, más personal, ¿no? Pero al mismo tiempo, también pareciera que 343, pues, no está haciendo lo mejor que puede hacer, güey. Sí. Pero también está medio delicado el tema de correr a alguien como Bonnie Ross, güey, que ha estado con la franquicia tanto tiempo. Pero al mismo tiempo, creo que tampoco... No, obviamente no es responsabilidad completa de ella, pero no creo que Halo esté viviendo su potencial, güey, desgraciadamente. Sí, siento que hay como una serie de prioridades extrañas, ¿no? O sea, tal vez no querían cronchear gente, güey, pero también hay medio historias ahí. Siento que es un downscaling del equipo, más bien es ahorita como que es modo survival, ¿no? Vamos a intentar hacer interesante Halo Infinite lo más posible, en lo que me imagino empiezan a ver hacia ojalá futuro. Ojalá Halo pudiera ser Halo en la escala que es y siempre ha sido, güey. Creo que la otro misión estudio. De otra cosa, ajá. Otro sí, estudio que la también, wey. Creo. Pero pues no mames, o sea, a ver, es el estudio It's dedicado software, a Halo. Wey. Bueno, It's software. Sí. Podrían atreverse. It's Software va a terminar siendo, güey. Mucha gente. Un pinche Activision, uno de los estudios de Activision, güey. Que les digan, güey, les toca. Wey, Raven Software. Y créeme que al estudio que le den Halo le van a echar muchísimas ganas. Uno de esos estudios que solo son máquina de Call of Duty, güey. Tech, güey, va a ser buenísimo. Le van para a hacer un chingo de ganas, sí, güey, vámonos. Pero sea, definitivamente que se tomen su tiempo, ¿es el mensaje o estamos apurados? No, por yo un creo Halo. Que ahorita lo que va a pasar, pinche Puni, quiero es un Halo 10. De un parche, güey. Es un parche ahí como... O sea, ahorita se tiene que actuar en putiza porque atrás de las cajas de todo Xbox Series X, güey, está el Master Chief, güey. Por supuesto, güey. Y sigue la percepción sigue siendo de que, pues, Master Chief está es fuerte. La mascota, güey. Pero claro. Infinite, sin embargo, pues, está muy fuera de la conversación, desgraciadamente, güey. No, nadie no está algo, hablando de él, güey. No es algo que nos obligue a hablar semana a semana, ¿no? Y ha habido temporadas, y ha habido muchas cosas, pero simplemente no está pegando. Es que ese pinche Battle Royale de Halo, siento que debería ser la prioridad, güey. Debería ser la prioridad. Eso, es lo, me acordaba, eso es lo que sigue. Pero ojalá y pase. Siento que se está borrando. Sí, se está borrando ese pedo. Ya vámonos a este tema caliente que salió el fin de semana, güey. Sí, señor. ¿Qué día
día fue? ¿El sábado o el domingo? Creo que fue el domingo. La madrugada del domingo. Yo me desperté, me volví a dormir. Me levanto a las 7 de la mañana. Me volví a dormir angustiado, güey. Como no, güey, huyendo de la realidad, me volví a dormir. Como a las 2 de la mañana yo vi justo yo me desperté el domingo, güey, la mañana. ¿Qué no duermes, María? Agarré el iPad, güey. Y dije, espérate. Esto no es real, ¿no? Estas cosas no pasan. Y ya no me dormí, güey. Me quedé leyendo todo el cagadero. Pobre resulta gente, que alguien travieso le hizo social engineering a un empleado de... Dicen que fue de Rockstar Bangalore, ¿no? De la India, güey. Por medio de Slack. Y se conectó al Slack, que pues es esta herramienta de coworking, de trabajo, que usan muchas empresas. Para formalizar entregables, y sobre organizar todo, equipos, para home office, güey, mensajería, para diferentes, ajá, mensajería, organizar el chat de la empresa, el schedule, es el todo, chat de ¿no? la empresa. Qué horrible, güey. Pero explotó mucho con metas y tema de deadlines y un montón de cosas ahí. El infierno en la tierra. Es un work manager, prácticamente. El infierno, ¿no? Yo no lo uso. Yo ya me retiré de Slack. Yo no uso esa madre, güey. Se me hace muy frío. Yo lo usé con un par de clientes y sí es algo, ¿eh? Solo hace que los equipos se odien, güey. Eso no es bueno, güey. Los equipos se tienen que ver y se tienen que, como decir, entre compas, oye, güey, me debes la imagen del arte de... No se puede manejar todo así, pero bueno. Un social engineering, entonces. Ajá. O sea, social engineering, ¿qué hace, güey? Es que te mandan como, o sea, targetean a un individuo, güey, y te empiezan a mandar como mensajes de tu verificación de 2 pasos, como recupera aquí tu password, y están así chingándote, güey. Hasta que dices, güey, pues le doy, ¿no? Recuperar mi password y pum, güey, tienen tu acceso, cabrón. Y pues este chavo, persona, no sé quién sea, pues bajó 90 videos, cabrón, de Grand Theft Auto 6, güey. Y un aparte de código y un desmadre ahí, pero no era el código fuente, era como unas cosas como de un parche, no sé qué. Y pues, güey, soltó todo en GTA Forums y era un desmadre, cabrón. Es un desmadre. ¿No se ha visto un leak así desde qué? Desde Half-Life 2, ¿no? Desde Half-Life el desmadre 2. De Half-Life 2, güey. Bueno, este es más... O sea, claramente la escala es algo que está por verse. En el sentido de que ahorita ya el FBI está involucrado, pero... una de las cosas que más llaman la atención es claramente, güey, esto es algo que le importa a mucha gente. No me refiero a la popularidad del juego como tal. Me refiero a todas las personas que les conviene, güey, que GTA exista y se venda, güey. O sea, hay tanto dinero de por medio, güey, y los secretos industriales son tan sensibles, güey, de todo lo que está liqueándose aquí, que rápidamente, güey, este tipo de cosas no es como que se propaguen de una manera tan a las vergas. Sí, o sea, o sea, rápidamente se empiezan a cerrar un chingo de puertas. Digamos, güey, que si estás en posesión de estos videos en este momento, a Walmart le importa, güey. Yo borraría eso, ¿no? A Amazon le importa, güey, que ese juego se venda, güey. A un chingo de... A Estados Unidos le importa ese videojuego, güey, como pieza de cultura, güey. O sea, es realmente el IP de entretenimiento más popular del mundo, güey. O sea, está cabrón. Yo entiendo que por Grand Theft Auto Online no hemos estado... Y bueno, y los recientes... Pues por las ventas del 5 y toda la serie. Los recientes remakes, ¿no? O bueno, los remasters estos de Grand Theft Auto. Sé que a Rockstar no lo tenemos como en la mejor luz, ¿no? Pero... Grand Theft Auto 6 es... A Rockstar lo tenemos bien cosa con seria, las cosas que han hecho ellos, ¿no? O sea, aunque ahorita está el equipo completamente se rehizo, ya no está Leslie Benzies ni nadie. El tema es que a Rockstar, pues Red Dead Redemption 2 sigue siendo algo state of the art, güey, ¿no? Sigue siendo un videojuego que empuja la tecnología, güey. Que realmente representa hasta dónde hemos llegado en este medio interactivo, cabrón. Sí, y como dice Lorenzo, como entretenimiento standard, también es muy popular, güey. O sea, no solo es state of the art, es muy popular, güey. Entonces, hay tanto dinero de por medio, güey, que claramente se empiezan a prender unos focos rojos de down, cabrón. Casi sale el T-1000 a bajar a quien sea, güey. Y lo que pasó es que este morro, o la persona que sacó sus videos, empezó a
a poner de que tenía código fuente, que el cual parece no es cierto, porque ya salió Rockstar diciendo que no se atrasa el juego, y si tuvieran código fuente tendrían que atrasar el juego 2 años. Le pasó a Cyberpunk, ¿te acuerdas? Se les liqueó el código fuente, güey. Y si se liqueó el código fuente, simplemente es una chinga, porque cualquier persona que sepa programación se puede meter en tu código y chingar tu juego online, güey. Deja de eso. Hoy Omarcito me platicaba acerca de una perspectiva, un ángulo que no estaba viendo, que tenía que ver que muchas veces el código incluye código que no debería estar ahí, güey. Sí, ¿por qué? Sí, porque sí. No tienen la licencia, güey. Porque tal vez estaban parchándolo con la animación de otro juego que ni siquiera corresponde a... O sea, hay muchas cosas muy delicadas en el código. Hay código que no se usa y que es más fácil dejarlo ahí escondido. Placeholder. Y mucha gente estaba pensando en de que, güey, lo va a comprar seguramente un competidor de Rockstar. Así de, güey, no lo pueden usar porque los demanda Rockstar, ¿no? O sea, no es como que... Los que hacen Saints Row van a comprar el código de no. Grand Theft Auto para hacerlo. No, güey, eso no existe. Pasó con... ¿Cómo se llama este juego de Lord of the Rings, güey? Shadow of Mordor. Ajá. Que tenía animación de Ubisoft, güey. Sí, tenía sí, código sí, de Ubisoft te ahí... Te metes en un pedo. También sí, lo sí, de sí. Carmack con Zenimax y Oculus Quest. También hubo un tema así por el... Entonces pasan esas cosas, simplemente pasan... Y es código de finales de 2018, principios de 2019. Sí, güey. O sea, entonces... lo que está cabrón es, como dice Asher, güey, que prendes un chingo de focos rojos. El juego ya sabíamos que existía, cabrón. Lo que se ve en los videos es pre-alfa y se ve mejor que algunos juegos de Ubisoft, güey. Está cabrón. Yo diría que hay cosas ahí que tienen que ver sobre todo con uso de telas y texturas. Sí, sí, sí. De que, por ejemplo, esta chica trae un brasier y se ve que trae un brasier, y encima de la blusa puedes ver cómo el brasier afecta cómo está la blusa puesta. Sí, claro. Ese tipo de cosas, güey, en temas de tecnología y tela, güey, claro. No las ves en otro puto lado, güey. No, o sea, está muy cabrón esas cosas de detalle de la calle, güey, del cableado de las putas calles, güey. Hay unas madres donde se meten al carro y le puedes bajar el asiento, güey. ¿Qué tan alto está el asiento? Cosas que en Grand Theft Auto dices, neta, güey, ¿para qué necesito reclinar el asiento en Grand Theft Auto, güey? ¿Para qué necesito la...? Pero está, güey. Pues ahora... Esas son la clase de cosas que los separan ahora, de otros estudios del mundo, güey. Estos dos protagonistas, no, te apuesto que esos no son los renders finales, güey. O sea, es una chava como latinona y un chavo güero. Es un placeholder, tal vez. Ajá, han de ser placeholders, güey. El juego es en Vice City, cabrón. Mucha gente que trabaja, que vive en Miami, andaba así, sí, aquí es esto. Dicen que se sale de Miami porque, bueno, de Vice City, porque hay como montañita. Y pues si vas a Miami no hay montaña en ningún pinche lado. Entonces que es afuera también de Vice City. Que cosa que pues no, lo veo, no lo veo como complicado. Uh-huh. Las animaciones, algunas son como de Red Dead 2, güey, las mismas. Ya. Pero pues güey, ningún pedo, ¿no? Ajá, se siente el peso, ¿no? Sí. Hay muchos videos, son como 90 videos, unos con voces, ya voces de NPCs. Cabrón, o sea, las cosas de los NPCs están muy cabronas. Hay una parte que llegan como a un antro, güey, que se ve muy parecido a los antros del GTA Online. Uh-huh. Pero todo placeholder, los modelos, todo está placeholder. Interesante, una de las versiones está corriendo en Play 4, en un debug unit de Play 4. Y las otras se ve que está corriendo en PC. Se supone que sale en Play 4, ¿no? Se supone, pero quién sabe, güey. O sea, quién sabe, cabrón. Digo, o sea, se ve la interfaz del Play 4 no y sé se si ve Rockstar ya en PC. Se arriesgaría a que solo pudieran jugarlo en Play 5, Xbox Series X. Pero si es para un PC. Juego como de que va a durar 10 años, yo creo que sí, güey. También eso, porque no hemos visto el online, ¿no? No hemos visto el online que vaya a pasar. El online mucha es aquí gente, donde mucha está gente la carita, ahora ¿no? Sí que pull the trigger en el tema de comprar finalmente una consola de nueva sí, generación. Sí, este es el juego que va a hacer comprar a la gente una consola de nueva generación. Y digo, esta madre sale en 2024, güey, ¿no? No sale ahorita, güey. Uh-huh. En teoría sale en 2024. ¿No era 2023? No, 2024. O sea, 2023, entonces, tú crees que empiezan a anunciar, ¿no? Empiezan sí. Necesitamos el reveal. Yo diría del reveal, cuéntale un año. El reveal es de 2023 y sale 2024. ¿Acaso pero qué Nintendo? Cabrón, o sea, qué cabrón que Rockstar... ¿Acaso necesitamos como dos reveals, tres reveals ¿de más? ¿Qué? como Nintendo, güey. Ahorita les caería bien un reveal.
Pues sí, no, si ya se limpió no todo, hacer, pues ya sacas no, algo. Yo creo que es... la gente está excitadísima, no es momento de hacer un reveal. La gente está bien excitada. Mucha gente está quejando de las gráficas, pero no. O sea, no tienen idea de cómo funciona el desarrollo de videojuegos. Es un pre-alpha. Sí, se hizo un mame en Twitter ahorita de que muchos devs están mostrando como sus pre-alphas, ¿no? Sí. De cómo funcionaba el juego. O sea, tuvo también, como un, también tuvo Mario como loco un rebound, diciendo un reverb positivo que haya pasado. La gente generó muy buena vibra alrededor de Rockstar Games. No sé cómo, güey. Como que la gente se interesó un poco Este pedo no fue liqueado por Rockstar Games, güey. No fue liqueado por Rockstar no Games. Fue una de Ubisoft, no fue una Ubisoft. No, no es, o sea, el juego digo, realmente si fue para... por ellos, nos tienen muy bien targeteados ya de cómo acontentarnos, güey. Pero no es así. A nadie le interesa mostrar los huesos, el esqueleto de su juego. Sería lo más sano, güey. Es el pinche esqueleto del juego, pero se vería sano, pero es Rockstar, güey. Pero te perderías quieren lo más pristín, lo más mamón, música de Bad Bunny en su pinche estadio, no sé, güey, sí, lo que vayan a hacer, eso güey. Va a pasar, eso ajá, va a pasar. O sea, quieren su más, su, lo más mamón. ¿Es de época o es actualidad? Es actualidad. Es después del 5, güey. Es actual, güey. Es después del 5 porque uno de los NPCs menciona a un personaje que se muere en el 5. Uh-huh. Un secundario. Personaje, no, un personaje ahí pendejón de una ¿no es Laszlo? No, Laszlo ya no está, güey. Lo corrieron. Se fue. No lo corrieron, güey. Su hermana se puso muy enferma. Sí. Y se fue como para estar los últimos momentos con ella, que yo creo que ya dejó todo listo para el 6. O sea, lo primero que hacen es grabar voces. Uh-huh. Entonces, eso ya está listo. Ya está todas las voces. No, sí va a estar, güey. O sea, sí va a estar. Ya dejó todo listo y seguramente Laszlo regresará. Güey, todo el Grand Theft Auto Online, el pedo de los antros es de Laszlo, güey. Es de él, güey. Es el que abre, te ayuda a abrir el pinche el antro, güey. ¿Te acuerdas? Está con el Salama. Verguísima, con el Gay Tony, güey. Es el sale Gay Tony, cabrón. Muchísimo, no mames, güey. Muchísimo, güey. O sea, Gay Tony y Laszlo, sí. Entonces, dos personajes, se ve la dinámica de cambio muy parecida a la del 5. Se ve que cambia uno al otro. Se ve este pedo como de asaltar las tiendas, cabrón. Que te metes a una tendita y le sacas la pistola y le estás asaltando a la policía, los madrazos. Pues, güey, es Grand Theft Auto, cabrón. Y yo lo que se ve que el scope va a estar irreal, güey. Irreal, cabrón. Sí. Si de por sí Red Dead 2, güey, lo ves y te cagas, güey. Es un juego de generación pasada, güey. Lo pones y dices, ¿qué pedo, cabrón? O sea... Sí, te cagas. Y aquí... O sea, aquí lo que yo me preguntaría es, ¿seguirán dos? ¿Qué pasará con Grand Theft Auto Online, güey? ¿Agarrarás un avión, irás de una ciudad a otra, güey? ¿Qué pasará? No sé. Pues eventualmente. Sería lo más lógico, ¿no? Algo así, ¿no? Que te vas al aeropuerto a Vice City y... Probablemente y este juego esté como vivo en un sentido más como Fortnite, ¿no? Que sea un título que vaya añadiendo como destinos. Pues así es el online, güey, ahorita, güey. Están agregando un chingo de historia, güey. Alternas secuelas del juego. Pero, güey, o sea... Más cosas cooperativas. Necesita ver un juego de más desmadre, güey. Como los Van Heists, pero ya como de 8, güey, ¿no? O como de 6 al menos, ¿no? Como Destiny, güey. No tanto que la medida sea 4, ¿no? Como que quiero que los heists de Grand Theft Auto Online son el futuro de Grand Theft Auto. Es increíble, güey. Es increíble, güey. Sí la pasas muy bien. A mí el GTA Online, estoy esperando a ver cuándo regresamos, güey. Ahí yo tengo instalado, papu. Andabas jugando Rock de la Cárcel, cabrón. Sí, esa madre, parte amistades. Sí. Rompe amistades. Terrible. Pero, güey, sobre esto de GTA, o sea, tengo este sentimiento, pues como triste, güey. Tú no viste nada, ¿verdad? ¿No viste nada? Yo vi uno o dos videos, te digo. Lo vi a las 2 de la mañana y dije, esto no creo que sea posible. Yo vi unos 10 videitos. O sea, lo sentí como una tragedia, cabrón. Verdaderamente. Es que sí es una tragedia. Y se ve del futuro, güey. O sea, no. Pero esto no quiero verlo. Alpha, es del 2019, güey. No quiero verlo, güey. No deseo verlo. Es código del 2018-2019. O sea, como fan de Grand Theft Auto, güey, o sea, para mí fue una tragedia, una desilusión, güey, o sea... No soy fan de Grand Theft Auto, no mames. O sea, pero mínimo ya sabes... Mira, no quiero, pero esos detalles, digo... Existe, que es Vice City. Pero a ver, ¿sabías que venía Grand Theft Auto 6? ¿Sabías que era Vice City? Que era Vice City, güey, ¿no? Sabías. Y ya, ¿no?
Pero fíjate que yo en un momento yo nos quitaron ese. Digo, no los quitaron, lo vamos a tener, güey. Eventualmente, en unos meses, güey, van a ser las 7 de la mañana y tú, y te vas a cagar, güey. Vas a ver el futuro, güey, otra vez, güey. Y eso siento que es medio lo arruinaron con esto, cabrón. O sea, es más allá del desmadre, del dinero y todo. Como fan dices. Se nos va a olvidar rapidísimo. En chinga. Ojalá, güey. Yo ya quiero ver ese tráiler. Cambiaron muchas cosas, güey. Yo cuando escuché de Grand Theft Auto 6 hace muchos años es que iba a ser en Vice City, pero iba a ser muy narcos como la serie, güey. Pero bueno, eso todavía de repente, no se y de descarta, repente, ¿no? Y de repente ves estos Bonnie and Clyde prácticamente, güey, ¿no? Son como esta pareja de una pareja de delincuentes, güey. Y es muy diferente a lo que yo había escuchado, güey. ¿Quién sabe si esto siga en el build? También es, imagínate, güey. En algún punto del juego lo vas a traicionar al uno o al otro. Sí, alguno, ¿no? Se tiene que morir, ¿no? Tú decides quién, güey, ¿no? El gran chiste es pero conociendo a Rockstar, güey, van a hacer este mame del hackeo una misión en el pinche juego, vas a ver. Cuando tengas que ir a matar a un pinche hacker, güey. También se van a pitorrear. Se van a pitorrear muchísimo de Facebook. Se van a pitorrear muchísimo del VR, de seguro, güey. De las criptomonedas va a estar el mame, güey. El gran chiste es que, digo, o sea, conocemos Vice City, conocemos Vice City, lo conocemos en los 80s, güey. Va a tener reggaetón hasta tú. Va a tener reggaetón, güey. Va a tener. Bad Bunny va a tener estación, güey, a la verga. Va a tener NFTs, güey. Va a tener NFTs de que se pitorreen de los NFTs, güey, de los Crypto Bros, güey. No mames. Los Crypto Bros, güey, ¿no? Los cirujanos plásticos. Pero. El gran pedo, güey, es que. Que aprovechen el man actual de Florida, el Florida Man, güey, ¿sabes? El que le pasa unas cosas ridículas. Así de, Florida Man, güey, no sé, güey, mató 4 personas y se acabó comiendo una hamburguesa. ¿Pandemic o no, güey? Claro. Sí, y pues wey, claro. El trumpismo, güey. O sea, se va a poner de crítica social. O sea, hace 10 años que salió Grand Theft Auto 5, güey. Y en todos esos años, ¿qué ha pasado? Estuvo Trump. Hubo una pandemia, explotaron las criptomonedas, güey, se fueron a la mierda. Salieron los NFTs, se fueron a la mierda, güey. El VR, güey, el streaming, VR, güey, todo pinche Rockstar, güey. Estuvo todos estos años así, cabrón. Sobándose las manitas para entrar. Para hacer un guión basado en las pendejadas de los seres humanos. Las pendejadas que ha hecho la humanidad, güey. Como para hacer la sátira que siempre ha sido, güey, ¿no? Es la gran sátira. En Estados Unidos, güey. Güey, ya quiero ir a los pinches Gators, güey, así con a los pantanos a matar cocodrilos, güey, con los rednecks, güey. Va a estar increíble, güey, increíble, güey. Las prioridades. Sí, güey, pues es que es Florida, güey. Es Florida y seguramente va a haber unas misiones. Florida, man, se lo comió un cocodrilo, una madre así. Que llega hasta Orlando. Y quiero ver los mames, que va a haber los mames de. Sí, está verga, güey. Debería haber un Disney. Que pongan un parque de ver un Disney. Un parque, güey, ahí al lado de Vice City, güey. Verguísima. Pues, ¿qué ha pasado, güey? Desde los 80s hasta ahorita, güey. No, y no tiene que ver lo de. Dicen que hay mucho interior, ¿no? Sí. Ojalá, güey. Sí, oye, no sé. Que pongan. Y que sigan su mame de los ovnis, ¿no? De que estos mensajes escrípticos escondidos, güey. No sé, cabrón. Sí, güey, sí. Bien. Yo estoy muy emocionado, cabrón. Comparto con Puni la idea de que qué poca madre. Yo sí quería levantarme a las 7 de la mañana y ver el pinche Rockstar. Y existes en el futuro, güey, ¿sabes? Con la rola más pinche verga. Rola increíble, güey. No, te van a anunciar como un día antes de que van a. Y nada más la ciudad. Y nada más deme la ciudad. Deme un tráiler con la ciudad, güey. Como el del 4. Hasta el día de hoy me acuerdo del reveal del 5, güey, y me emocionó. El reveal del 5 estaba bien verga porque era muy sincero y te decía, En Los Santos vas a poder, quién sabe qué verga y la chingada. O sea, no era un trailer de. Why did I move here? I guess it was the weather, ¿no? Y es LA, güey. El reveal del 5 del 5 para Play 4, güey, que fue en el 3, ¿te acuerdas? Sí, güey, estábamos. Te cagaste, güey, con el pinche Trevor ahí parándose del pastito. O sea, es como, sí, obviamente, pues la noticia no es buena, es tragedia, pero tampoco es, pues, sí existe, güey, obviamente, lo están haciendo, pues sí, ahí vienen camino. Regresas a Vice City, perro. Sí, tal vez, exacto, regresan a Vice City. Sí, como decía Asher, güey, si esta es la manera más elaborada de anunciar Grand Theft Auto 6, I'm mindfucked, güey, ¿no? O sea, ya, así.
Fierros, güey. Se ven mejor los fierros que todo Ubisoft, dice el pinche Lorenzo, güey. Ya, cabrón. Se ven mejor los fierros que los juegos de Ubisoft. También de cumpleaños, güey. El próximo año me voy a mamar un Zelda, güey. Eso perro. me tiene muy contento, fíjense. Es el Zelda que más ha tardado en salir. I am content. Entre una entrega y otra, güey. Sí, güey. O sea, han pasado mucho. No aventaron, no, te aventaron ahí el Skyward Sword, Una limosna. Faltan esos. Que me avienten, güey. Wine Walker. Aviénteme Wine Walker. Va a salir Wine Walker. Me cago por jugar Wind Waker otra vez, güey. Sí, pero ese. Tuve nada de conectar el pinche GameCube, güey. No, pues el de Wii U. Me ves y lloras. El de Wii U, güey. El me ves y lloras va a estar verga. Me ves y lloras. Muy perro los 10 segundos que hemos visto, güey. Oye, pues sí, estábamos emocionados. Un logo, el nombre y la fecha. No necesito más, güey. No necesito más para aprenderme, güey. Me ves y lloras. No, y Picomín 4 también. Sí. Estuvo bueno. Hay buenas promesas, hay buenas promesas. Qué bueno que haya más videojuegos, güey. Eso me da alegría, güey. Ahora, series, porque está muy de series. Oye, a ver, videojuegos, ya no hubo nada más de videojuegos. Mucho, pero oye, pues ya aquí le vamos a rápido, Warzone 2 al final no va a salir como en marzo, como casi que estábamos esperando todos. No, Activision le urge muchísimo que ese pedo esté produciendo dinero. Tienen que recuperar la cagada que hicieron en Vanguard. Ni 20 entonces, días van a pasar del lanzamiento de Modern Warfare 2. Es el único Call of Duty que no ha terminado el modo de campaña, güey. De todos, güey. ¿Del Vanguard? Ahí dura 6 horas, Lorenzo, no te mames. Es el único que no ha acabado. Échatelo, imagínate, güey. No, ya no. Pero, güey. O sea, el anuncio este de que Warzone sale en noviembre, sale de hecho el 16 de noviembre. Oye, viene Bayonetta, me va a valer un poco madre Warzone. Sale el mismo día que Bayonetta, Call of Duty. Pero pues Bayonetta. Ya mucha banda dijo, pues no va a comprar Modern Warfare 2, pues ya va a salir Warzone, ¿no? Entonces. Voy Bayona. Se van a perder. Anda, ahí. Muy Bayona. A mí sí me emociona la campaña. A mí siempre me emociona la campaña. Sí, claro, vamos a estar ahí día uno con Call of Duty. ¿Cómo se llama Bayona? El Project Div? Que también es el de los coreanos, que es como Bayonetta también. Cambiaron el nombre, ¿no? Algo. ¿Qué era el Project? No sé. El de las monas chinas. La Bayonetta. La Bayonetta. Algona chinas. Verde. Anda. Bayonetta verde. Sí, está en Algona, pues qué te digo. Se ve bueno el juego. Henry Cavill. Henry Cavill está en Algón también. Se ve más más japonés que muchos juegos japoneses, ¿no? Ese pinche juego. Sí. El Project Eve. Sí. Nada, oye, no hubo nada del Final Fantasy, pero ha salido tu tío a decir que en octubre hay nuevo tráiler del 16. No, pues como Square anda. Anda medio triste. Ah, que sí, ya hubo hands-on de prensa de Forspoken, ¿no? Que le echaron. Oye, y hubo. Y que sale el pinche Chicochela Crisis Core para Switch también, ¿no? Sí. Verga, Chicochela Crisis Core. Ya, ni sé de qué hablas, güey. El juego de Crisis Core. Ya la gente, ve esto y ya ni sabe de qué juego estábamos hablando. Sí, es que yo también me quedé así de pues chico, es el Crisis Core. Chicuelo. No, hombre. No, estuvo tranqui el TGS, te digo, Capcom, Sega, ¿no? Xbox ahí con 2-3 anuncios. Square como que anda medio todavía impactado. Entre que se están dando cuenta que vendieron todo el changarro gringo y que Babylon's Fall valió madres, güey. Como que Square no tiene mucho que comentar. ¡Ah! Pero si están como maquinitas haciendo juegos para Switch, güey. Eso sí, güey. Ahí es donde está la atención de Square, güey. ¿Cuánta pinche Octopath Traveler 2, virtual, de hecho, güey. Sí, no. ¿Cuánto granjero virtual? Pero me encanta, oye, me maman las granjas. Es lo que le decía el pinche Farmville. Sí, ya, que te van a engranjar. Harvest Moon. Pónganse a hacer algo en puta vida, no en virtual. Oye, compré Radial Silver, güey, pinche Ash. Échenle agüita a la planta ahí que tienen, güey. No sean granjeros realmente, cabrón. Échenle una pinche gota de agua en lugar de... ¿Cuántas veces más me tengo que casar en Harvest Moon, güey? ¿Cuántas veces más, güey? Voy a tener hijos y vacas y mamada y media, güey. No, me encanta. Te digo, prefiero las granjas que banda disparando, pero pues también un balance, balance. El Fortnite. Está bueno. El Fortnite. Está malo el pase de temporada.
Sí está no malo. Mames, está malo, pero tiene a Spider-Gwen de Spider-Verse, güey. Y hay que chambear por la Spider-Gwen, ¿no? Ese es el hay mensaje. Hay que chambear por la... Hay pero... que el de Fall Guys está... Xenomorfo, Hatsune Miku, Spock... Y un Borg de Star sí, Trek. Sí. El de no, Fall mames, Guys vale güey. Más la pena. El de hecho. Fall Guys está irreal, cabrón. Híjole. Güey, Hatsune Miku, cabrón, no mames. Sí. Double Night Dig. Oye, no, pero una sorpresita de la mañana es que EA Motive está haciendo un juego de Iron Man. Juego de baño de Iron Man, ¿eh? Baño de Iron Man, viene en camino. Parece ser que Disney ya está de un humor como de te presto, ten Marvel, ten Star Wars. Dale, cabrón. Oye, ¿no? Al rato. Juegos. Al estamos rato dinero. Andor. Al rato llega Diego. Con al Andor. Rato llega Diego. Invítenlo. Hay que invitar a Diego. Lo vamos a invitar. ¿Tú? Está bueno, me recomiendo. Pedir es gratis. Oiga, de ahí es que lo consigamos. Me mamé todo Light and Magic. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Ay, te dijimos! De Digital. De Original no, Mavericks. No mames. Wey, qué me inspiró muchísimo, güey. ¿Verdad que pinche, sí? Súper inspirador. El pinche Puni y yo vimos al Dennis Muren sentadito en el hotel, güey. Nadie sí. lo pelaba. Ahí sentadito. ¿A Muren? No, a Dennis Muren ahí sentadito. Y le dije a Puni, no mames, Dennis Muren, cabrón. Ahí estaba Dennis Muren, ahí wey. Nadie viendo. Yo les pego un mamadón, güey. Pelón. ¡Ah! A ti, perdón. Es muy perdón. Me es que lo admiro mucho. O sea, mira, te entiendo, pero tranquilo. Lo admiro. Lo que está cabrón perdón. Es que esta banda, o sea, inventaron tecnología que hacer, sigue a la fecha. Para hacer las peliculitas cabrón, de tu tío, güey. Güey, Adobe, güey. Sí, Photoshop. Pizar, ¿cómo pizar ves que todo. Al David no le debes Photoshop? Photoshop. Él y a su carnal. Él y su carnal. Él y a su carnal, güey. Güey, no. Esos güeyes cambiaron las vidas de todos nosotros, güey. De todos. ¿Sí? No se trata de Star Wars. Star Wars es lo mínimo, güey. ¿Sabes qué es la parte Star que más Wars me...? Star Wars es nada, güey. Es como la flamita. Pero realmente lo más importante es cómo esos güeyes moldearon el puto mundo en el hicieron que la tecnología, güey. Son todo la tecnología. Para que, sí. Está muy cabrón. Pero, las herramientas para editar video, güey. Pero sí me agüita... Que Don Phil Tippett estaba listo para Jurassic Park y... Pero lo dejaron, le dieron chamba. Llegó la computadora, llegó el internet casi. Hubo casualties en toda la gente que trabajó en... Ah, o sea, Phil Tippett siempre... ¿Qué tal el cabrón que no regresa para Empire Strikes Back, güey? Sí, pues es que era tenía pedo ahí con tu tío, güey. Ese güey, el John Dixon, güey. No te peleas con el que Dixon. Te pelea. No, pero es que también George Lucas era muy necio. Acuérdense que a George Lucas le salvó la película a la esposa. Eso no habla mucho sea, ahí. Está pero bien. Pero Marcia Lucas se ganó un Oscar por la edición de Star Wars. No le quitaría para nada a George todo. No. Que además... Espera, que además Marcia... tenía grifones de Bruselas, por lo cual se inspiraron a que existieran los Ewoks, por si no lo sabían. La señora directora con el dato más verga de todos. En lo cual significa claro que sí. Navi es canon. Es canon. Navi es canon. Sí, bueno. Es canon. Sí lo es. No, qué maravilla la era Magic, güey, ¿no? Véanla. Es grande, es gloriosa, véanla. Pues si no la han visto, súper véanla. Oigan, también el otro día estaba como tirado así en mi sillón, ubican y que prenden la tele, güey, y que de repente se va mágicamente a Disney Plus. Y mágicamente. Shang-Chi se puso sola y me la mamé toda y dije. Increíble. Yo la pasé muy bonita, bien. Shang-Chi. ¿No estás viendo She-Hulk, perro? Claro, güey. Ya estoy ya me puse al corriente. Qué gozadera. Es la mejor serie de Disney Plus. She-Hulk es tu cotorreo, o sea, es todo mi coto. Es Ally McBeal, es Ally McBeal. ¿Qué tal cuando perrean al final de ese episodio? Dices, no mames, que yo también voy a perrear, por supuesto, güey. No mames, hasta el suelo. ¿Cómo? Me encanta que desde la entrada digan, sí, no somos ese tipo de serie. ¿O sí? Puro sí, léete los cómics, sí me gustó, ¿eh? Así me gustó. Los cómics están muy buenos. ¿De ese Hulk? Sí, ese la abogada Hulka. Sí, es voy de lo a buscar mejor, cabrón. ¿En Comixology o en dónde los ves? Sí. Creo que bien la paso viendo She-Hulk. Está muy buena, ahí? Así me gustó. Compraste nuevo Black Series. Mañana hay de Hasbro, pendejo. No, saqué estos dos a paseo. ¿De la caja? No, los tenía como por ahí. Dígame aquí en el escritorio, cabrón.
No compraste sí. a George Lucas, ¿verdad? Yo sí tengo a George Lucas disfrazado de Stormtrooper, pero... No, necesito un repaint, necesito un repaint de ese pinche George Lucas, güey. Oye, necesito un documental, verga, solo de episodio 1. ¡Ay, no! Sí, no. Sí. Están, pero están en los DVDs estos, los... Cómprate los dorados. Libros. Cómprate los libros de no, estos. De los Tashen, documental de... Dale, verga. Ah, los de Tashen están súper... Aquí tengo, creo que tengo uno, tengo el de Bond, güey, los de Star Wars, ¿te acuerdas? Están en Disney. Están Asher en YouTube, güey, los behind the scenes de YouTube. Ahí es donde vale la pena verlo. Aunque hay mucho, it's poetry, it rhymes, güey, ¿no? It works like poetry. No, cuando ni siquiera le dice Gungans, y le dice Gangas. ¿Gangas? Y está con Spielberg de Gangas. Mucho mame. Mucho que era. Está explicándole, mucho David Chan con aretito. Mucho. Está explicándole al pinche Spielberg de los Gungans. David Chan no vas a hablar. David Chan es de Namekusein. David Chan, güey. Ese güey diseñó las putas naves de episodio. Ese güey diseñó el lenguaje. Es que las naves Naboo de episodio Starfighter, güey. Y los, ese güey hizo los Pod Racers, perro. Me eché el documental de Obi-Wan. El documental de Obi-Wan ahorita. Muy bien, ¿no? Hablan con mucho cariño del episodio, del episodio 1-3. Y me dio mucha nostalgia y los volví a ver. Si en algún lugar se tenía que hablar con cariño. El 2 es horrible, pero ahí hablaron. No, episodio 2 es terrible. Es fragmento puro. Siento que es el único que sí. Pero está camino. No. Está camino. O sea, sí. Y Dexter de Anakin. Dexter. Esas escenas de los jardines de Anakin y. Está llano. Todo está verguísima. Lo único culero es la fábrica con Citripio y Arthur. Todo lo demás está. Eso, no, no. Eso está culero. Eso está culero. Y está todavía culero el Anakin sobre el. Puerco ese sorteando, güey. Eso está culero. Está culero. Que se cae. Y se van dando vueltas y rodando, güey. Así de neta, güey. Es que el episodio 2 no puedo. Oye, ¿sabes qué? El otro día me pasó igual como Asher, güey. Y acabé en Netflix, güey. Y ¿Eras de que el control se mueve solo, güey? Sí. De repente dije. ¿Qué viste? ¿Cómo que Terry Cobra Silver Kai. Regresó a Cobra Kai, güey? Hijo de la verga. No, mames, está horrible. No la veo. Está horrible. Cobra Kai en Milán. Está horrible, güey. Pero está bellísimo. A mí me dijeron que había espadas, ¿no? No, ya. Katanas. No. Es que Terry Silver es un villano de James Bond, güey. Está verguísima, pero la serie se va a la verga, cabrón. Pero si tú disfrutas de Ponytail, Terry Silver, ya verguísima. Diciendo pero dicen que se 40 va a la veces. Verga y que la audiencia ya también aceptó ese contrato de que se fue a la verga y la disfruta. Hace ¿no? mucho pero es que esa serie verga. Tuvo que haber sido. Esa serie se tuvo mucho. Que haber quedado como una serie de Johnny Lawrence, güey. Güey, ya superó al a Daniela Russo. Wey. Las pelis ya le pelan la verga a la serie, güey. Sí. No, y además. Ya son mucho regresaron más populares todos. Que cualquier peli de. Terrible. Regresaron todos, güey. Chosen, el pinche sale, ¿no? Chosen, wey, el Mike Barnes, güey, Terry Silver, güey, hasta la pinche morra regresa, güey. Everybody's pues es que here, no tiene wey. Otra chamba, Daniel no tiene Laruso, chamba, todo, horrible. Te la pasas esperando, pues ya un torneo. Yo sí soy del team ese de que Daniel Laruso es el malo de Karate Kid 1. Pues Cobra Kai se basa, ¿no? En ese pedo, güey. Pero ya hasta se reformó, ¿no? Ya dio full circle. No, ya en este punto ya. Están a nada de que ya sea Miyagi-Do y Johnny Lawrence sea de Miyagi-Do, güey, ¿no? O sea, ya en ese punto ya se unieron todos, güey. Está verguísima, o sea, es como, güey, villanos, juntos, amigos, o sea, amigas y rivales, señora directora. O sea, está cabrón, güey. ¡Guau! Y al mismo tiempo está Terry Silver, que tiene una de las patadas más vergas que hay, ¿sabes? O sea, ese Terry hombre. Terry Silver es escuela de fíjate caballo que, y no mames. O sea, yo no entré oye, en Netflix ¿cuáles son desde las patadas, que se acabó. ¿Cuáles son las patadas más chingonas, güey, que hay en la historia? Esa sería un gran mame, el top 10 de patadas, güey. Top 10 de patadas. Es muy wey. Alto. Es muy alto, para empezar. Pero este cabrón, como que es el que da la patada como al revés, como que te pega con el tacón, pero desde atrás y ¡pum! ¡Alto, güey! Y dices, güey. No hace otra cosa en esa serie más que dar esas patadas, güey. Lo demás no lo crees. Es su trainer, como es como Bandam. Con Jax, lo que les platicaba el otro día. Güey. Oye, top 10 patadas, Bandam en Bloodsport, ¿no? Al final. La patadita, güey. Está la patadita Bloodsport, güey. Sí,
No sé qué pensar. No, creo que hay que hacer una investigación de hay patadas. Hay que hacer top 10 patadas. Hay que hacer una investigación. Terry Silver está muy arriba, güey. Muy arriba, güey. No, hasta ya, hasta John Kreese está. No, 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 no. House of Dragons. John Kreese sale en Rambo, pendejo. Barre pierna. Bárrele la pierna. Bárrele la pierna. Aquí tengo a mí. Ya marqué a mí ya. Güey. Oye, Rinxo. Oye, muy bien, Rinxo. Ismael Cruz Córdoba, mi fina, corazón. Fina, Ismael, lo quiero, lo amo. La batalla de los anillos y los dragones continúa, güey, cada semana, güey. Pero son bien diferentes. Son muy diferentes, no tiene nada que ver. Ya sé. Pero no, a mí me emputa no haber puesto atención cuando ella estaba ahí en el evento entre nosotros mortales. Se fue súper rápido. A mí eso me tiene inquieto, güey, porque para mí ver Rings of Power es verla a ella, más que nada, sí, güey. Perdón, siento que soy también etero, ¿qué les digo? La historia de Galadriel padre, pero yo en el soy etéreo también. Ismael Cruz Córdoba, qué maravilla, amigos, o sea, me encanta bueno, él. También me gusta. Él también me gusta. Es muy guapo, lo hace muy bien. Me gusta mucho su historia de elfo, su historia con los orcos. Está perrísima, güey. Está padrísimo, esa parte me está gustando un chorro. Y los enanos. Los enanos están verguísimos. La única que está de huevita es quien encontró a Mitrandir, ¿no? O sea, bueno. Oye, el que está chingón es el papá de Durin, el pinche don. Ese viejo, ¿verdad? Güey, ese viejo don Westworld. Don Westworld. Y también la reina, la esposa de Durin. Güey, Durin, güey. Todo Casa Doom, güey. Todo muy bien. Güey. Sí, que probablemente no, está mal pronunciado, ¿verdad, Lorenzo? O sea, que no se dice. Wey. Casa Doom, sí, Casa Doom. Sí. Uh-huh. Qué verga, es de ese copetaxo. Es que está absolutamente que. Novio. No, y el otro día selfie con Legolas, güey. Se juntaron los elfos. Oye, papá. Qué sueño que salieran juntos en algún punto de la serie. Orlando Bloom, güey. Creo que Legolas no había nacido en esa época. Creo. Creo. Sí, estoy casi seguro. Viven muchos años los elfos. Son inmortales, pero tienen una fecha de nacimiento. Más bien ellos deciden pero más bien se van Ismael. A luz, ¿no? Sí. Se van ahí de vacaciones, de regreso a su tierra. No, pero según yo, de ahí ya no pueden volver. Valinor. No, ya Valinor. No regresa. Southlands. Que tengo que decirlo, güey. O sea, Lorenzo Grajales cumplió, he delivered, y tengo ahorita de fondo de pantalla, güey, Númenor en 4K, güey. A ver, ¿dónde? Échamela, yo también aquí, lo quiero. No mames, ahorita te lo Númenor pesaron. Es me muy dijo, hermoso. Necesito unos wallpapers, wallpapers de Númenor. No mames. En 4K, güey. Lo veo, o sea, a veces así. A ver, ¿no? De Galadriel. No más, sí, hay de Galadriel. No más me la paso viendo Númenor diciendo, wow, güey, qué verga. Es muy bonito, Númenor. El Endil. Sí, oye, ¿cuántas padre. Veces ya gritaron Isildur, güey? Uy, un par, ¿eh? Yo sí le llegué a gritar Isildur. ¡Tocerito de fire! No. No. Okay, no, ¿cómo le dijeron de cariño? ¿Isul? Isil. Ah, ya de compas. Pero fíjate que soy muy fan del Endil. Está bien chingón. El Endil está chido. Qué cacarizo está ese actor, Y aparte tiene un bozarrón, güey. Está cacarizo. Bozarrón, ese directo a Yakuza. Yo, Elrond. Elrond. Yo también, Elrond. Elrond con los enanos. Copete de Elrond con los enanos. Qué cosa. La competencia esa de la piedra me inspira, güey, cada vez que la veo. Sí. Aparte, la presencia de Elrond está perrísima, güey. Del actor. Sí. Está increíblemente pacífico el pedo, güey. Cuando él está, no pasa nada, güey. Su amistad con Durin es muy bonita. Soy fan. Y todo el chapuzón. Y aparte que hasta abusa, ¿no? De decirle, güey, me estás mintiendo, no te mames, güey, ¿no? Sí, no te pasa pero nada. Hasta esa relación se siente como ya muy cercana, güey. Muy inclusive ella lo baja y le dice, a ver, si me estás cuestionando, hijo de la verga. Y todo lo del Mithril, fanservice, güey. Súper bonito lo del Mithril. Pero sí, es un slow burn, ¿no? Vamos poco slow a poco. Burn. Muy slow burn. Va a durar mucho, ¿no? Creo. Sí. Si vieron que en el último capítulo aparece
Narsil, la espada. Ah, con que en este era el famoso episodio de aparece la espada, cuando está Galadriel con Queen Mariel, están como caminando y aparece Narsil recargada en una pared, güey. Sí, cuando van a ver los dedos a Sauron. Ajá. Sí la vi. Aparece ahí Narsil. Qué buen detalle. Fan service. Hay mucho fanservice. Hay mucho fanservice. Yo les recomiendo dense una checada por este canal de Matt, el Nerd of the Rings. Ah, sí, yo ando muy Nerd of the Rings, güey. Ahí aprendes un Nerd of the Rings. Está muy cabrón. Ah, te lo presenté, güey, en Comic Con, güey. Toda madre, esos hombres, güey, estaban felices, güey. Yo creo que yo veía y decía, güey, parece como, ha de ser como E3, ¿no? Para nosotros, güey. Sí, estaban en su materia, güey. No. Impecable, ¿no? Ando durmiendo con Nerd of the Rings, imagínate, güey. Sí, está durmiendo literal. Durmiendo. Yo aprendí muchísimo con él cuando empecé a trabajar aquí. Me empecé a meter el lore, además de releer los libros otra vez. Porque sí, el Silmarillion es algo muy difícil de leer. Sí. Entonces, chequenlo, Nerd of the Rings, ahí te explica todo. A veces, hace breakdowns bien cabrón. A veces de los te pierdes, está bien cabrón. A veces es demasiado, ¿no? Es que es un lore muy cabrón, mucho más complejo que cualquier otro lore que hay de otra serie o de otra. Aunque ya llegué a esa parte del hermano de Elrond, fíjate, güey. Ya llegué a esa parte, güey. Sí. Sí. El que elige ser humano, güey. Que elige ser humano, güey. Y funda, ¿qué? Númenor, ¿no? El primer rey de Númenor. Eso está verga, güey. ¿Es el que está ahí tiradito? No, está ahí como. Hay una parte donde hay que. Tú que le enseña un. Cuando van a la biblioteca, ven como un tapestry, ¿no? Y están los dos, está Elrond y el hermano. El hermano elige ser humano y Elrond elige ser elfo. El hermano funda Númenor. Y Elrond se dedica pues, también, nomás y a también, pachequear. Pues, qué chido. Y también, esto es una gran presión para Elrond porque el hermano, güey, siendo humano. Logró más, güey. Entonces es una gran presión para él. Pero siento que Elrond es inmortal, güey. Sí. O sea, Elrond tranquilo. A la larga. Elrond se está tomando su tiempo. A la larga, ese güey pelea contra al final contra Sauron y funda Rivendell. O sea, Rivendell todavía está en un lugar muy. Pero qué presión, güey. Qué presión, güey. Sí, el hermano. No, muy bien. La historia del jefe de Elrond. Que se lo mandan, güey, como se vuelve una estrella, güey. Y es la estrella que está ahí alumbrándolos, güey, arriba de Númenor, güey. Es que verga, güey. Está como muy romántico. Sí, todo lo que menciona, lo de ¿no? la primera vez. Sí, sí, menciona su historia, güey. Sí, güey. Y su jefa que se vuelve un pájaro, güey. Muy encantador, muy mágico, muy. O sea, eso es Middle Earth. Carnita. O sea, es sabroso, güey. Lo ves y dices, pues sí hay algo, o sea, hay un mal que está poco a poco regresando y mostrando. Ni tampoco a poco. O sea, está esto como poco a poco ahí, pero no es, ¿sabes? ¡Ah! Espadazos y desmadre, güey, ¿no? Guerras. Todavía no. Oye, ¿qué tal se puso House of Dragon bien? No lo he visto el último capítulo. Hijo de su puta madre. Es que, güey, ver Game of Thrones, güey. Volver a Game of Thrones, güey. Volver a ver estas madres, es un feeling que no sentía desde Robert Baratheon, güey. Y es algo que te posee, güey. O sea, Game of Thrones se te mete debajo de la piel, güey. Y empiezas a interesarte muchísimo en conversaciones, güey. O sea, es un placer ver y rever los episodios de Game of Thrones, cabrón. Sí. O sea, yo siento que House of Dragons es pura política, güey. Es una novelota en la cual no sé en qué punto, pero estás tan involucrado, güey. Pero aparte es que son puro mierda, ¿no? Es puro mierda. Son unas mierdas de personas. Lo más cabrón es que cuando te encuentras uno que no es mierda, se lo carga la verga. O sea, no puede manejarlo. Y es así de, güey, be smart, bro, be smart. El que es cara noble, no hay lugar para los cara nobles. Está bien menso el cara noble. Los villanos están me dan ganas increíbles de darle un salte. A la verga. Damon es un hijo de la chingada. Wey. ¿Qué? Así de, pues, ¿quieres casarte conmigo? Llévame. Espérate, amiga. Es tu tío. Es que. Amiga, date cuenta, es tu tío. No, también la llevó a su despertar. Sí. No. La llevó al
tienes que entender el momento, ¿no? O sea, sí. Como de, vengo aquí el desmadre de tu boda. Vengo a armarte la de pedo. No, sí. No fui invitado, pero fui bienvenido, ¿no? Y te estás casando. Pues tú muy pinche, muy hombrecito, pues órale, llévame a Dragonstone, cabrón, ¿no? Y ya se andaba poniendo. Va a haber Ricas, ¿no? Como la mitad de la temporada. Ya el próximo episodio. Este fue el último. Eso de esta. No me gustó. Yo estaba encariñado. No me gustan mucho estos brincos tan rápidos de tiempo. O sea, de repente tenemos a Rhaenyra de 14. Luego ya tiene 17. Y ahorita ya me la van a cambiar por otra porque no, pero rápido, Jessica, no es la morra de Ready Player One, ¿no? No, acaba... La grande. Sí, ¿no? Es una de las de Ready Player One. Creo que sí. Sí, la morra que Artemis, güey. Pero... Sí, ¿no? La Artemis. Pero, Jessica, ¿hacia dónde vamos? O sea, está cabrón, güey. O sea, lo entiendo, pero siento corriente. Que van muy rápido. Pírense. Sí, no sé pero cuántas es que temporadas van a ser, ¿eh? El tema de... O sea, Game of Thrones, si tú ves las... Primera temporada, segunda temporada, también iban hechos la verga, güey. Sí, pero y como... ahorita estamos en un punto donde todavía todo. Pero güey, fíjate, todo pasa en King's Landing, güey, todavía, güey. O sea, me gustaba que. Y va a seguir pasando, güey. O sea, King's Landing y Dragonstone, güey. En Game of Thrones podías ir viendo cómo iban creciendo los personajes, eso me gustaba mucho. Aquí ni siquiera tienes tiempo de eso, güey. Espérenme. Eso es así de. Se apagó tu cámara. Oh, pero se está cargando. No hay pedo, nosotros seguimos platicando. Sí, pero de... es muy rápido. Como que me gustaría que se lo tomaran con un tin más de calma. No, pero es que Jessica, o sea, ¿hacia dónde vamos? Vamos, yo creo que estamos, no sé si a unos años de ver violencia en Game of Thrones así de güey. Yo déjame, creo que desde esta temporada vas a ver. Te voy a dar de comer a la mamá de tus hijos aquí enfrente del dragón, ¿no? O sea, así, o sea, hacia cuando donde vamos. El morro que le dice, güey, conmigo vas a estar a salvo, y que le dice, pendejo, güey, esa morra tira un dragón, güey, qué verga. ¿Qué verga le vas a defender? Ay, tú, me encantó, güey, que pobre lo mató. Morro, güey. Me encantó que lo mató. Está verguísimo. ¿Qué aprendimos del bullying en este episodio? El que menos te espera es el que te chinga. David y Goliat. Yo... ¿No lo viste venir? Es como toda esa situación, o sea, porque realmente... Vaya, las bodas son famosas en Game of Thrones, ¿no? Y como que todos entramos aquí diciendo que no es boda, pero es presentación, ¿no? Entonces, como que te decías, están jugando con la gente, ¿no? ¿En como qué que momento dices, estamos tan invested, güey? Sí, no sé. Güey. Entonces, ya sabemos diciendo, los nombres, las familias, las no casas, va a pasar güey. Nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada. La vamos a librar. El chismoso este nuevo que está ahí nomás ahí, hijo de la mano. El que fue con Alicent a acusar se a ve la que otra, es más chismoso que Chapoy, güey. Sí, no. Dije, este va a ser el Littlefinger. Este va a ser el Littlefinger. No le diste el último. No, es fuego. Es fuego. Fuego, sí, estoy de acuerdo. Y House of Dragons es fuego, güey. Estás viendo está algo buena, que hasta sientes que te queman las nalgas cuando lo estás viendo. Ay, cabrón, ¿qué pasó, güey? Viendo justo dónde eligieron entrar, como en toda la saga esta de Fire and Ice o no sé qué, de Song. Se siente Game of Thrones hasta la médula. Es justo como en la última, casi... En el desmadre, cabrón, ¿no? O sea, digamos que todos estos años... mucho mejor que temporada 7-8. Pero juntas, güey. Todos estos años de paz de los Targaryen, güey, van a producir pues, no sé si pelea paz, entre los dos lados. Pero es que además o sea, te voy a decir algo. O sea, digamos estamos a nada de que todo se vaya al carajo. ¿Por qué oye, ese rey se está pudriendo lento? O sea, digamos que va a haber muchos Targaryen... Que y hasta bastardos de todo mundo va a querer ser rey. Y va a haber dos bandos, güey. Los Targaryen como reales, los de Blacks, ¿no? Y los Greens, ¿no? Los Hightower, los de Alicent, güey. Y va a ser un choque de los hijos, güey, de todos estos. O sea, nada más de ver el adelanto, güey, de la semana, güey, dijiste, no. Yo no veo los adelantos, amigos. Échatelo. No me gusta ver. No lo vean. Mejor espérense al siguiente episodio. Sí, ya te sorprendes. No sé cuánto dure, pero si viene la danza de los dragones, güey. A la madre, güey. No, se va a poner. Pues ya, mal, o sea, ese rey está a punto de morirse. Está pudriendísimo. Pobre Alicent. Pero no mames, la muerte del rey
es lo que no dispara deditos, el pedo. ¿Pero qué trae? ¿Trae como gangrena? No, tiene... ¿Cómo se llama esta? No, ya dijeron lepra. Ya dijeron lepra, que lepra. Sí. La madre, ¿qué lepra, haces, no? Lorenzo Gracán. Qué bonita toma, Renzo. El calcetín. Eso es arte, güey. Oye, de milagro no le vimos las nalgas, cabrón. Amigo, eres arte. Le hemos visto las nalgas mil veces cuando se para de la silla. A ver, enseña nalgas, enseña. No, ya está aquí. Es que tuve que cambiar la pila. No sé por qué no se conecta. ¿Quién sabe? Está la pila. Ya estamos de vuelta. Sí. Pero está muy buena House of Dragons. Veremos el próximo. ¿Qué más están viendo? No, pues eso. De Lord of the Rings. She-Hulka. Game of Thrones. Y el de Obi-Wan. Magic. Obi-Wan lo voy a ver. Regresa Andor. Viene Andor, güey. Ahí viene Andor. No sé si la puedo ver mañana. Bueno, a las 12. Pero salen dos o tres episodios. Tres episodios. No, es que es mucho, amigos. Casi dos horas y media. Es mucho. Sí, a ver si... No sé qué vamos a hacer con eso. Esperen más noticias en estos días, güey. A ver qué sucede. Yo creo que tenemos que hablar de Andor. Sí, pero no va a haber Morning Pilots. No va a haber Morning Pilots. Esta semana está bien complicada. Sí, pero va a suceder, señora directora. It's gonna happen. Y súmale temblores. Y súmale. Así que. Ay, no. Es necesario ver Andor y platicar de ella. Es necesario. Vamos a ver. Que muy buenos reviews, dicen que sí. Que sí, es lo que yo siempre le tuve fan desde que le anunciaron. Te digo. Oye, conozco gente que ya ve cuatro episodios y dice que está Tommy muy Gilroy. Buena. Solo ñó, ¿verdad? En cine. ¿Qué? Viene en cine ya, ¿no? Algo. ¿Qué viene? Estuvo Rogue One en cine, güey, en IMAX, que se son tojadas. Ah, ¿sí? Oh. Y lo de Avatar. Ya, a ir a deploy the garrison. Si sale el pinche deploy de Garrison, seguramente va a salir Krennic en Andor, güey. Ah, pero son 12 todavía... capítulos, güey. Bueno, sí, pero no tiene un pedo personal, ¿no? Con no, pero va a salir ahí de fondo, claro que sí. ¿Ustedes creen que va a estar buena Andor? Sí. Yo siempre, yo confío en Tony Gilroy lo más que pueda. ¿Cuántas veces vas a decir Tony Gilroy y ninguna vez vas a decir Gareth Edwards, güey? Pues es que se voy a la regla. Yo creo que película, está buena, wey. Andor. No, se quedó sin chamba el Gareth Edwards. Yo creo que va a estar, no sé. Es que siento que la historia de, o sea, de Rogue One. Obi-Wan acabó es una muy gran bien, historia. Pero empezó muy mal, güey. Tardó un rato, gustó, Obi-Wan. Gustó, Obi-Wan estaba hasta bootleg cuando se empezaron a uniformar. Hasta bootleg. Güey, cuando estaban entrando de así de undercover a lugares uniformados, sí. Estaba bien bootleg. Wey. No, pues es que. Con la niña. Hay que hacer Black Series. Hay que hacer Black Series, güey. Ahí de todos los looks de Obi-Wan que hay, ¿no? Casi, güey. Cuando sale con el trench coat, ¿no? Con escondido. Híjole. Con Leia. No, regresemos a Obi-Wan. Yo creo que Andor va a estar bueno. Sí. Yo confío en Tony Gilroy, la neta. Lleguito Luna. Y aparte es el que hace la música de Succession, güey. Ah, no mames, güey. Qué buena noticia, sí, cabrón. Gran soundtrack. Chequen esta serie. La protagonizada por Watto, güey. Y salen otros Tondarian como Danny DeVito, güey. Oh, y se trata de Ventures pasando happening en el workshop ese que tenía. Yo quiero Pornstars, de Watto. Sí, sí, que sí. Que le vayan a empeñar. Es una comedia de Star Wars, güey. Es lo que necesitamos, no ya que se salga un tantito, güey. Así como lo hizo She-Hulk, creo que necesitamos un Star Wars de comedia, güey. Mame. Pero sí, que esta es la mame que está de así, bueno, es mame de que esta, bueno. Que esta la de, se supone, Skeleton Crew como más como Goonies de Star Wars, ¿no? Es de morrillo. Lo de Daredevil, ¿qué es, güey? ¿Lo de New Beginning o qué? Reborn, está Goonies en el cine, por Born cierto. Born Again, güey. Daredevil, no sé, está por basado qué. En un pinche libro de pinche Frank Miller. ¿Pero es canon lo que pasó en Netflix o no? Entonces, yo creo que sí, güey. Yo creo que sí. Sí, pero sí como canon y no canon. O sea, sale el pinche Wilson Fisk y seguramente va a regresar Foggy. Seguramente va a regresar Jessica Foggy Jones. Ya lo confirmaron, que sí regresa. Seguramente regresa. También el güey, el que es Punisher, también regresa. Mami, sí. Creo que Mariano eso de... Latapid. Sí. Mariano Latapid y Carlos. Sí. No sé, Goonies. No sé si regrese Punisher, la verdad. ¿Está Goonies en el cine? En Cinemex. Ese que no les gusta tanto Cinemex, pero está... Luego pero, Cinemex no sé, saca por aniversario las películas. La saca por aniversario. Yo pedí Paloma y Nacho para ver God. Sí, claro. Pero bueno, si usted es fan de los Goonies, este es momento de ir a ver al cine. Yo nunca de Josh Brolin. Y Josh Brolin. Broly. Vayan a ver Goonies.
y Sam. Vayan a ver. ¿Qué otra está en cine? No iban a poder Blade Runner, si la quiero ir a ver al cine. Oye, sí, no, como que esa tiempo no, no, ahorita no hay película. ¿No confirmaron ahorita lo de Blade Runner, la serie? Sí. ¿Y? ¿La confirmaron? Es de Amazon. Uh-huh. Se ve bueno. Y que también está Ridley Scott ahí involucrado. 2099, ¿no? Sí. Está cabrón, güey. Digo, Amazon trae Fallout. Que se aviente unos, God of War, unos soundtracksazos con unos paisajes ahí de despair. Ahora Blade Runner, ¿no? No mames. Pero pues sin Villanueva, ¿no? Pues obviamente. Villanueva. Sí, sin Villanueva. Tu expensive, güey. Me mama que le dicen Villanueva. Bueno, Villeneuve. Villanueva, ¿no? Villanueva. ¿Qué hay en el cine? Pregúntale a Siri. Pregúntale a Siri. ¿Puedo ver esa de Ño en el cine? Sí, yo la acabo de ver este fin de semana. Lánzate, Cinépolis. 10 de 10, excelente servicio, no. ¿Soy tu fan la película? Ah, sí. ¿Soy tu fan la película? Fui a verla. No mames, estreno los Goonies, güey. Te digo que están los Goonies en el cine. Goonies Never Say Die. Amigos, vayan a ver. Avatar, restreno Avatar. Sí, se pero antoja ir a ver está Avatar. Está en preventa todavía, porque es más. Sí, se más antoja adelante ir a ver Avatar. El sí documental este de también va a estar Akira. No mames, está Akira en el cine. En preventa todavía, amigos. No mames, todavía espérate, no ¿cómo que está Akira en el cine? Ya la vi en el cine, está. Pero no mames, dame dos. No mames, ¿cómo que no hay? Es que está en preventa, 29 de septiembre sale. Ah, no. Oye, la de no voy a estar. George Miller, ¿no? Ah, de George Miller. No mames. Pero ¿cómo que en español, Akira? No mames. Seguramente a ver, hay un cine ver donde está en japonés. No, está, wey, en japonés, en premium. ¿En dónde? En el cine, en el cine de mi casa. Voy a comprar boletos para ir a ver va a estar en premium japonés el 29 de septiembre a las 6. Porque sí necesito ver otra vez Akira en el cine. ¿Cómo chingados? Va a estar en japonés. Sí. No. En las casas de arte. Es que tienen que váyanla ser casas de arte. Vayan a ver Akira en cine. Es una experiencia muy cabrón. En japonés. Qué purista. Vaya. Ir a ver a pinche Kaneda. No sale ahorita la de Florence Pugh con el Harry Styles. Ah, sí, ya sale, creo que la próxima semana. Don't worry, darling. Ándale, esa maybe, baby. This paquetito for you. Mucho drama. La va a ver solo por el chisme. Mucho, ¿no? Chisme, muchísimo. Mucho es la de chisme. Olivia Wilde, ¿no? Es la de Olivia Wilde. Mucho chisme. A ver, ¿cómo se llama tu cine, hipster? Cinemex Insurgentes. Es casa de arte. Luego veo. Porque luego sí me urge ver a Akira. Pero sí va a estar Akira en japonés. En japonés. Pues va que va. Pues ya, ¿se no? Acabó? Ya. Se acabó. Ya no, nada más. Vámonos. Muy hermoso este episodio. Muy bueno. Muy bueno el episodio. Buenísimo, buenísimo. Ponle calificación de una vez. Score, diez. Review. 10 de 10. ¿Cómo le vamos a poner? Es la gran duda. Algo de GTA. Gran Tefalfa, Gran Tefalfa. Gran Tefalfa, Gran Tefalfa, sí, Gran Tefalfa. Gran Tefalfa 6. ¿Suena bien? Suena bien. Lo voy a hacer. Muy bien, sí, amigos. Con placer. Bueno, nuestras redes sociales. Vamos a grabar en vivo ya. Arroba los Time Pilots. Arroba los Time Pilots, síganos. Ya dijo. Arroba Pilot. Pues es que la próxima arroba semana pilot. Renzo no va a estar. Pero podemos juntarnos. Pueden ustedes. Podemos ver la próxima semana. Podemos tener un invitado especial. Tal vez, como no va a estar. Pueden invitar al señor, al Raúl Rojo Villa. A la changa. Pueden invitar al sonido La Changa. Ah, estaría muy bueno. Pero bueno, nuestras redes sociales ya están. Que no nos tiemble. Episodio 93. 93. Y ya. 93. Despídense. Adiós. Gracias. Eso fue todo. Adiós. Los Time Pilots.